que les difundirá con mayor plenitud, a fin de hacerlos madurar y crecer en la fe como cristianos. Renovemos nuestra fe en la presencia del Espíritu Santo. En medio de su asamblea, dispongamos a recibir tanto a los que se han de confirmar como a los que ya estamos en una nueva efusión de dones. De pie. Excelentísimo señor obispo, monseñor Joel Ocampo Gorostieta. Estos niños y adolescentes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y que un día recibirían por el sacramento de la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a la comunidad aquí presente y a usted, señor obispo, que estos niños y adolescentes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Y recibimos con mucho gusto a los que se van a confirmar con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Pueden sentarse. Con mucho gusto acepto el testimonio, la presentación de todos los confirmandos que ha hecho su párroco, el padre Ramón. Él y el grupo de catequistas dan testimonio de que ustedes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Un fruto maduro que hoy le presentamos al Señor en este santuario del divino niño, del niño Jesús, que en obra negra nos permite estar ya con cierta comodidad. Ha sido difícil el acceso para todos, pero estamos cómodos aquí. Y nos ahorramos un buen dinero rentando un salón. Y qué hermoso que el ver esta obra nos motive a todos y nos vayamos encariñando con ella. Un santuario dedicado al niño Jesús, donde seguramente recibirán muchas y grandes bendiciones. Y hoy recibimos la primera gracia. Cerca de 700 o más hijos de esta parroquia están recibiendo en este lugar santo la plenitud del Espíritu Santo a través de la confirmación. Si miramos hacia atrás, han pasado ya los años, 11, 12, 15 o más, desde el día que ustedes fueron bautizados, ese día en que sus padres y padrinos los llevaron a la pila bautismal, ese día que sus padres y padrinos se comprometieron a educarnos cristianamente, a enseñarles a guardar la ley de Dios, para que fueran hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que aman a Dios por encima de todo y aman a sus hermanos. El día de su bautismo, ustedes renacieron a la vida divina a través del agua y del Espíritu Santo.
Ese día fueron hechos hijos de Dios. No es la criatura de Dios, como lo es una hermosa planta o un hermoso animalito. Pero el bautismo nos eleva a la dignidad de hijos de Dios. Por eso se recomienda bautizar a los niños lo más pronto posible. No negarles esta gracia, esta dignidad. Ya me voy a quitar ese compromiso. Erróneo, equivocado. No te lo quitas. Tu compromiso terminará el día que Dios te llame a su presencia. Así tu hijo sea joven o adulto, sigue siendo responsable de él. Y si tu hijo es hombre de bien, mujer de bien, bendito y alabado Dios, prepárate porque te espera a ti una corona de gloria. Pero si tus hijos se descarrían y tus hijos se vuelven hombres y mujeres del mal, tendrás que dar cuenta a Dios de ello. Por eso, qué importante, papás, la formación cristiana. Por eso la insistencia de tus sacerdotes religiosas catequistas, para que reciban una catequesis más consciente, más prolongada, una catequesis que verdaderamente los lleve a conocer más a Dios, para que conociéndolo lo amen más, amándolo lo sigan, siguiéndolo se comprometan con su causa, el reino de Dios. Hoy, chiquillos, chiquillas, termina la iniciación cristiana con las armas de la fe, para que puedan hacer frente a la vida que les espera, a su juventud, a su edad madura. Algunos de los confirmados presentan el pan y el vino para la Eucaristía como muestra de agradecimiento que le hacemos a Dios por su bondad, de quien proceden todos los beneficios y los dones. Participemos en este momento con el canto de ofertorio. La paz esté contigo. María, recibe por esta